Padre eterno, mira a cada persona que nos sigue, que ve los videos y a los que todavía no lo han visto. Tú bendices su vida, Padre eterno. Tú los cubres a sus familiares. Todo lo que ellos van a hacer, Padre eterno, se acorde a tu voluntad. Tu gracia, Señor, se manifieste en sus vidas, Señor. Que sea tu acorde a tu voluntad bendiciéndolo, Padre. Y a la persona que está enfermo, que está mirando este video, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tú sanando, Padre, quitando toda molestia, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. A los que están siendo atacados, persecutados, Señor, en esta hora, Señor, Padre, te trae libertad, trae liberación, que tu Santo Espíritu se haga evidente, que tu poder se pueda manifestarse, Padre eterno. Esas personas que no tienen empleo, esas personas que están vagando en la calle, que no saben dónde ir, Padre eterno, eres tú el buen pastor que limpia los caminos, que guía a tus hijos, Padre eterno, a los que se desapartaron, Señor, sea tú, Padre eterno, haciendo que encuentren con ese primer el amor, Padre eterno, a esas personas, Padre, que está sufriendo, Señor, de depresión, en esta hora, en el nombre de Jesús, que sea tú sacando esa depresión, de esa angustia, Señor, eres tú que tienes el poder de hacerlo, Padre, eres tú que tienes el poder de levantar a los que están en el suelo, a los que están haciendo humillados, Señor, tú lo enalteces, tú lo levantas en el nombre de Jesús, y que lo que están haciendo humillados digan, fuerte soy, Padre eterno, tú lo puedes hacer, oh Rey de toda la gloria, hazlo, acorde a tu voluntad. Mira a los niños, Señor. Cuídalo, Padre eterno. Que están haciendo engañados los padres. Cuida a esos padres que no sean engañados de las cosas que quieren plantar en el mundo, Señor. Abre los ojos de los padres, Señor. Ponlo en alerta, Padre eterno, si sus hijos están en peligro, Padre eterno. Si hay alguien que su hijo está en peligro, tú lo revelas, Señor, acorde a tu voluntad, Señor. Mira a los matrimonios, Señor. Tu palabra planta en ella, Señor, tu estructura todo, Señor, Padre eterno. Mira la iglesia, Señor, las iglesias. Sea tú manifestando tu poder, sea tú, Señor, corrigiendo lo que hay que corregir, Señor. Y acorda tu voluntad, Padre. Mira las naciones, Señor. Mira mi nación Haití, Padre. Sea tú, Señor, acorda tu voluntad, poniendo tus manos, Señor. Quitando todo lo malo que es, Señor, hay muchas cosas malas, tú lo puedes hacer, tú lo puedes quitar, tú puedes hacer todo acorde a tu voluntad, Señor. Eres tú el Rey de Reyes, el que cambia todo, el que limpia. Tú puedes limpiar, Padre, mira República Dominicana, Señor. Sea tú bendiciendo el país, sea tú cubriendo todo en el nombre de Jesús, sea tú, Padre eterno, manifestando de gran manera. Señor, si algo que hay que limpiar, limpia, no acorde a tu voluntad, purifica. Señor, las iglesias, todos los que están, todos los habitantes, en el nombre de Jesús, mira las naciones, mira México, todo Honduras, Colombia, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Colombia, protégelo, Señor, a todos esos lugares, Señor, que ataque, Señor, que sea tú poniendo tus manos, Señor, que de toda la gloria, Señor, en esos lugares que hay muchos pandilleros, Señor, que sea tú bajando con tu sangre, Señor, y peleando, Padre eterno, con esos colombianos inocentes, Señor, que están pasando dificultades en esos momentos, Señor, que están escondidos por lo que está pasando, Padre. Sea tú, Señor, en Colombia, bendiciendo, prosperando en el nombre de Jesús, Venezuela, Padre eterno, de lo que fue, Padre, no será mejor en el nombre de Jesús. Eres tú que cambia, Padre, eres tú que mejora todo, Señor. Mira la economía, Señor, sea tú haciendo acorde a tu voluntad todo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús.